Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comenzamos el video. En una reciente entrevista exclusiva, el famoso actor turco Mert Ramazan Demir rompió el silencio sobre su relación con la actriz Afra Sarıkoğlu, una de las figuras más queridas del cine y la televisión en Turquía. En una charla sincera y emocional, Mert no solo habló de los momentos hermosos que compartió con Afra, sino también de las razones que los llevaron a tomar caminos separados, y lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Mert y Afra comenzaron su relación en un contexto complicado, ambos eran jóvenes actors que disfrutaban del éxito en sus carreras. Durante años, fueron considerados una de las parejas más bellas y admiradas del mundo del espectáculo en Turquía. Su relación fue objeto de rumors y especulaciones desde el principio, debido a la enorme popularidad de ambos. La prensa seguía cada uno de sus movimientos, lo que hizo que su vida privada se volviera un tema de interés público. Siempre supimos que sería difícil mantener una relación en estas circunstancias, confesó Mert. Ambos estábamos trabajando en proyectos importantes, y el tiempo que podíamos pasar juntos era limitado. Intentamos manejarlo lo mejor posible, pero la presión externa también llegó un papel importante. A pesar de la química engable que ambos mostraban en pantalla y fuera de ella, las cosas no funcionaron como esperaban. La noticia de su separación conmocionó a sus seguidores, y muchos se preguntaban qué había pasado. Ahora, por primera vez, Mert ha decidido compartir su versión de la historia. Afra siempre será alguien muy especial para mí, dijo con seriedad. La razón principal de nuestra separación no fue la falta de amor. Era más bien una cuestión de prioridades y de lo que cada uno quería para su vida en ese momento. Llegamos a un punto en el que nuestras carreras estaban despegando y eso requería mucho de nosotros. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus fanáticos fue una revelación inesperada. Si no nos hubiéramos separado, estoy seguro de que ya estaríamos planeando nuestra boda, confesó Mert. Habíamos hablado de ello varias veces. Incluso habíamos empezado a imaginar cómo sería ese día tan especial. Pero la vida tomó otro rumbo y no fue posible. Cuando se le preguntó si todavía había esperanza de que los dos pudieran reconciliarse en el futuro, Mert no cerró la puerta completamente, nunca se sabe lo que nos depara el destino. Afra y yo compartimos algo muy profundo, y siempre tendrá un cariño inmenso por ella. No se lo que el futuro nos reserva, pero por ahora, ambos estamos enfocados en nuestras carreras y en crecer como personas. El actor concluyó la entrevista con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, así que muchos estaban apoyando nuestra relación, y quiero que sepan que tanto Afra como yo apreciamos todo el amor y apoyo que hemos recibido a lo largo de los años. Avisas, el amor no se trata solo de estar juntos, sino de dejar que la otra persona siga su propio camino para que ambos puedan ser felices. El éxito profesional de Mert Ramazan Demir. A pesar de la separación, tanto Mert como Afra han seguido brillando en sus respectivas carreras. Mert ha demostrado ser uno de los actores más versátiles de su generación, con papeles destacados en películas y series de televisión que han sido aclamadas tanto en Turquía como a nivel internacional. Con una agenda llena de proyectos emocionantes, no parece que el éxito del joven actor vaya a detenerse pronto. Afra, por su parte, también ha seguido cautivando a su público con su talento y belleza, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Aunque ambos decidieron tomar caminos separados en lo personal, sus fans continúan apoyándolos y esperando lo mejor para su futuro,
Tanto en la vida como en el amor. Reflexiones finales. La relación entre Mert Ramazan Demir y Afra será coglifu, sin duda, una de las más comentadas y seguidas por la prensa y el público. Aunque su historia de amor no tuvo el final que muchos esperaban, Mert ha dejado claro que siempre tendrá un lugar especial para Afra en su corazón. Y aunque el matrimonio no se materializó, que de la posibilidad de que, en algún momento, sus caminos se crucen nuevamente. Por ahora, ambos actores siguen concentrados en sus carreras y en seguir creciendo como personas y profesionales. Pero, como dice Mert, el destino es impredecible, y tal vez algún día vimos a esta querida pareja reuniéndose para escribir un nuevo capítulo en su historia. La separación de Mert Ramazan Demir y Afra Sarakoglu no solo fue un tema candente en los medios de comunicación, sino que también desencadenó una oleada de reacciones en las redes sociales. Miles de seguidores de la pareja inundaron plataformas como Twitter, Instagram y TikTok con mensajes de apoyo, algunos lamentando el final de una relación que consideraban ideal, mientras que otros expresaban su esperanza de que algún día pudieran reconciliarse. Siempre pensé que ellos eran la pareja perfecta, comentó una fanática en Instagram. Es triste ver que han decidido separarse, pero entiendo que a veces es lo mejor para ambas personas. Los seguir apoyando en sus carreras, sin importar lo que pase. Otros usuarios compartieron montajes de fotos y videos de momentos compartidos por Mert y Afra, recordando sus apariciones en eventos públicos, entrevistas y las veces que los vieron interactuar de manera cariñosa en redes sociales. La presión de las redes sociales no es algo nuevo para las celebridades turcas, y Mert lo reconoce abiertamente, sabíamos que nuestra relación era muy pública, y eso añadía una capa de presión. Cuando estás constantemente bajo el escrutinio de millones de personas, cualquier pequeña acción o comentario puede malinterpretarse. Eso puede ser agitador, confesó. Sin embargo, también agradeció a los seguidores leales que, según él, siempre le han mostrado respeto y apoyo. La química en la pantalla, habrán nuevos proyectos juntos. Una de las preguntas que más ronda en la mente de los fanáticos es si Mert y Afra volverán a compartir pantalla en algún momento. Su química indudable en proyectos anteriores, como en exitosa series de televisión y películas, los convirtió en una de las parejas más buscadas por los productores. Aunque su relación personal llegó a su fin, muchos se preguntan si eso afectará su capacidad para trabajar juntos en el futuro. Mert se mostró abierto a la posibilidad de colaborar nuevamente con Afra en algún proyecto, ambos somos profesionales, y aunque nuestra relación personal haya cambiado, el respeto mutuo que tenemos como actores sigue intacto. Si el proyecto adquirido liga, no veo por qué no podremos trabajar juntos otra vez. Creo que todavía podremos crear algo hermoso en la pantalla. Sin embargo, también reconoció que eso dependería del contexto y del guión del proyecto, sin que ser algo que realmente nos atraiga ambos. No solo porque la gente quiera vernos juntos, sino porque sin que ser un proyecto en el que ambos creemos y podemos dar lo mejor de nosotros. Al final del día, somos artistas, y siempre buscamos trabajos que nos desafíen y nos permiten crecer. La relación con sus compañeros de trabajo, como efecto la ruptura al entorno laboral. La separación de una pareja famosa a menudo puede tener repercusiones en su entorno laboral, ya que muchos de sus colegas en la industria del entretenimiento suelen estar involucrados de alguna manera en sus vidas personales y profesionales. En este sentido, Mert fue claro en señalar que, a pesar de la ruptura, tanto él como Afra han mantenido una relación profesional ejemplar con todos sus compañeros. El mundo del cine y la televisión en Turquía es muy pequeño, explicó Mert. Todos nos conocimos y, en general, trabajamos con las mismas personas en diferentes proyectos.
Después de nuestra separación, muchos nos preguntaron cómo afectaría eso nuestro entorno de trabajo, pero la verdad es que no ha cambiado nada. Afra y yo siempre hemos sido muy maduros en ese aspecto. No hay resentimientos ni dramas innecesarios. También mencionó que ambos siguen en contacto con algunos de sus amigos en común y que la separación no ha creado divisions dentro de su círculo social. Cuando una pareja se separa, a veces los amigos sienten que tienen que tomar partido, pero en nuestro caso no ha sido así. Afra y yo hemos tratado nuestra ruptura de una manera adulta, y todos nuestros amigos lo han entendido y respetado. A pesar de los desafíos personales que ha enfrentado, Mert Ramazan Demir no ha dejado que la separación afecte su carrera. De hecho, el actor está en uno de los momentos más ocupados de su vida profesional. Con varios proyectos en desarrollo, tanto en televisión como en cine, Mert ha demostrado que su enfoque sigue siendo su crecimiento como artista. Uno de los proyectos más esperados es su próxima película, que según rumors, podría ser un drama histórico de gran escala. Aunque los títulos aún no se han revelado, se especula que Mert interpretará a un personaje central en una historia basada en hechos reales que tendrá lugar en la época del Imperio Otomano. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo Mert se adapta a este nuevo desafío, ya que hasta ahora ha demostrado una gran versatilidad en los roles que ha interpretado. Siempre he querido ser parte de una producción histórica, comentó Mert. Es un género que requiere mucha investigación y preparación, pero es increíblemente gratificante. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que le haya gustado. Nos vemos en el próximo video.